¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Reacción en Cadena. Hoy hemos vivido una de las noches más tristes de la historia del fútbol mexicano. Se vuelve a caer en una zona de grupos, en una competencia de importancia. En esta competencia que México ha deseado regresar, regresó después de 8 años a hacer un ridículo monumental. Monumental. Las estructuras del fútbol mexicano que son verdaderamente una miseria, que han sido verdaderamente asquerosas, que han sido verdaderamente infuncionales, han llevado a esto, a que México cada vez que juega una competencia internacional hace un ridículo monumental. Hoy tuvo la llegada, hoy tuvo la pelota, hoy tuvo oportunidades y vuelven a fallar y fallar y fallar y fallar. Esto no es Jaime Lozano, esto no es Santiago Jiménez, esto no es Johan Vázquez, esto no es el Cachorro Montes, esto no es Orbelín Pineda. Esto es una estructura gigantesca que ha fallado. Y ha fallado porque han tenido la incapacidad para poder salir adelante. Hoy México ha hecho un papelón. México ha hecho el ridículo monumental. Pero lo hizo en Qatar y lo hizo en 3 Nations League. Y así vamos sumando. Entonces, esto ya no es novedoso. Esto ya es la costumbre. Este es el nivel de México. Esto es México. Este maldito fútbol tan asqueroso es México. Un fútbol que no tiene pegada. Un fútbol que no tiene absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Es miserable ver este nivel competitivo. Es algo que no se puede comprender, es algo que no se puede profundizar en el sentido futbolístico porque no hay fútbol en México. No hay fútbol en México. México es una caricatura. Pero eso sí, siguen inventándose el campeón de los campeones y la League's Cup y paren el torneo y sigan teniendo 8 extranjeros y siguen sin descenso y descenso, sigan permitiendo la corrupción en las fuerzas básicas, sigan permitiendo a los promotores que se enriquecen de los mandos medios, sigan manteniendo sistemas estúpidos de competitividad que tiene la Liga MX, sigan todo eso, sigan haciéndolo y los resultados van a ser las mismas cosas, ¿eh? Van a correr a Jaime Lozano, seguramente. Van a hacer aquí un desastre un poco más adelante. Y todo esto va en relación a... ¿Y? ¿Es Jaime Lozano? ¿Y? ¿No es la estructura del nuevo fútbol mexicano que iba a mejorar para ganar? ¿O no? ¿O no? Iniciamos Reacción en Cadena.